Hola, bienvenidos a mi canal Crochet Rocío. En esta ocasión les voy a explicar cómo hago yo para tejer esta sandalia. Lo primero que debemos hacer es tejer el pespunte en la plantilla. Esos son dos medio puntos en cada orificio. Luego nos vamos al centro del talón con la suela y hacemos este tipo de pespunte por todo el contorno. Pasamos luego a hacer la unión de plantilla con suela. Cortamos el hilo, nos vamos a la parte delantera y tomamos la distancia que nosotros queremos que nos quede descubierta. Esa distancia, entonces, una vez que la tengamos, hacemos las marcas respectivas, iniciamos aquí, hacemos una cadena y la incorporamos acá. El tamaño de esa cadena va a ser el tamaño de los dedos. Y así sucesivamente vamos haciendo el diseño que nosotros querramos. En esta ocasión yo hice medio punto y luego medio punto doble, intercalado uno y uno, y cuando te guía por la parte de atrás hice el medio punto convencional. Hecho el tamaño que yo deseaba, corté el hilo, me fui a hacer el talón. La medida del talón es exactamente lo que me ocupe de tacón. Bien, como pueden ver, lo hice del tamaño del tacón y la altura del talón es la altura deseada. En esta ocasión yo hice, creo que tiene 11 líneas, es decir, 22 vueltas. Una vez que hayamos hecho esa altura deseada, hacemos una cadenita al aire para hacer la tira. Nos devolvemos con medio punto, seguimos por aquí trabajando el medio punto, hacemos punto piquito. Estos son tres cadenitas al aire e incorporarse en el punto donde salieron las cadenitas. Hacemos ese punto piquito. Nos venimos por acá, volvemos a hacer lo mismo acá, una cadenita al aire, nos devolvemos con medio punto y hacemos acá el punto piquito. Terminamos acá y como pueden ver, esto que se ve por acá es el hilo que yo escondí. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes: un par de suela que debe estar perforada, un par de plantilla, las gasitas, el hilo con el que voy a trabajar. En este caso yo voy a trabajar con pabilo, que es un material que es 100% algodón. Ustedes pueden trabajar con el material que quieran, pueden hacerlas en nylon, en cordón, en cualquier material de algodón. Y por supuesto, la aguja que no debe faltar en este caso, esta es la número 2, o la aguja que se adapte al grosor del ganchito, que se adapte al grosor del gancho del pabilo. Bien, entonces procedemos a dar inicio. En los materiales también vamos a necesitar dos gasitas. Comenzamos. Esta es mi plantilla. Más que todo, yo estoy usando esta plantilla, que es el material que yo utilizo para hacer las pantuflas. Vean cómo es de gruesa. Lo hice más por un tema de que me combinara, porque como el pabilo con el que estoy trabajando es como color crudo y estas plantillas son de color café y la suela es como color caramelo, entonces, bueno, me pareció más un tema de hacer la combinación apropiada. Vamos a iniciar por cualquiera de los orificios. Metemos aguja, sacamos hilo y vamos haciendo dos medio puntos en cada orificio. Uno y dos. Y vamos escondiendo el extremo del hilo que me quedó allí, el inicio. Uno y dos. Así nos vamos a ir por todo el contorno. Ya terminé de dar la vuelta. Olvidé decirle entre los materiales la tijera. Así que me parece tan obvio, pero no hay que decirlo, ¿verdad? Entonces también siempre vamos a necesitar tijeras. Llegamos acá, hice los dos últimos medio punto. Voy al inicio. Pasé la aguja, paso el hilo y lo saco. Allí cortamos. Y comenzamos a esconderlo por acá por detrás. Ven cómo esta suela es así, porque realmente es la suela de pantufla, que yo también las vendo, pero la utilicé para esto. La que realmente era de pantufla, la estoy utilizando de plantilla para la suela.
Vamos entonces ahora a hacer el pespunte en la suela. Vamos con la suela en esta posición, no se les olvide. Metemos la aguja, pasamos el hilo. Y vamos, meto aguja, saco el hilo y deslizo. Bien. Este queda aquí, pero ese después lo vamos a esconder. Voy entonces, meto la aguja, saco el hilo y deslizo el punto. Esto es básicamente punto deslizado. El truquito es que lo saquen, ¿verdad? Saquen la hebrita lo suficiente para que no les quede tan apretado. Sacamos y deslizamos. ¿Ve? No quiero que me quede esto. ¿Ven? Que no me llega completo. Entonces, lo saco un poquito. Porque si me queda ancho, eso sí se resuelve más fácil. ¿Ve? Ahí me quedó ancho. Entonces, simplemente lo tenso un poquito. ¿Ve? Entonces, lo dejo un poquito grande. Jalo y deslizo. Voy para el otro. Paso el hilo. Paso la aguja, perdón. Saco el hilo. Volteo y deslizo. Vean que por acá me va quedando como, se va viendo como la cadenita y aquí me va quedando un hilo sencillo. Eso lo vamos a hacer por todo el contorno de la suela. Ya fui a todo el contorno, me falta solamente un punto. Entonces ahora es el momento de ir escondiendo el que me quedó allí pendiente. Para eso simplemente meto la aguja por el orificio más cercano. Ya lo iba a hacer aquí a mi lado, creyendo que ustedes estaban viéndome allí. Y puedo pasar este hilito. Ok. Y lo traigo hacia adentro y ahí ya lo puedo ir escondiendo. Una vez que tengo esto así, le monto su respectiva plantilla. Me ayudo con la liguita, que tampoco lo mencioné en los materiales. Ay, eso puede ser, pueden hacerlo con una colita de agarrar el cabello de cualquier manera. Bien, lo ponemos así que nos quede parejito. Bien, ahora entonces lo que vamos a hacer es empezar a fijarlo con medio punto. Teniéndolo así, nos vamos y hacemos, ah, ya va, que lo hice como no era, me quedó como no me gusta que me quede, por eso lo desato. Entonces tenía el último, el medio punto con el que venía haciendo este pespunte, el pespunte de la plantilla que tomé. Paso el hilo y ahí comienzo a hacer mi primer medio punto. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar el medio punto que está acá abajo, el de la suela, tomar medio punto de la plantilla y tejerlo. Cuesta un poquito. Pase que esta suela que yo tengo es como dura. Bien. Repito, levanto acá. Déjame ver si quitando la liga se me hace más fácil. Porque ya lo logré. Me voy a la parte interna de la suela. Ya voy a acercar la imagen para que lo puedan distinguir. Me voy a la parte interna. Tomo el punto de adentro, tomo el punto de afuera,
tomo el hilo, lo paso por allí y cierro. Eso es todo lo que van a ir haciendo por todo el contorno. Repito. El punto de adentro, el punto de afuera, primero el de la suela, luego el de la plantilla. Tomamos hilo, lo pasamos y cerramos. Y así vamos a ir uniendo la plantilla con la suela. No se desesperen, tengan paciencia, tengan calma, porque cuesta quizás un poquito, pero el trabajo queda muy, muy chévere. Vuelvo otra vez. Medio punto de adentro. Ya va. Que no me lo tomo completo. Ya va para ver si enfoco mejor acá. Es que tengo un aro de luz, que no es un aro de luz, es una lámpara. Bueno, los aros de luz son lámpara, ¿no? Pero este no es propiamente aro de luz, sino que es una lámpara pequeña. Tomé medio punto de la suela, medio punto de la plantilla, paso el hilo y cierro el medio punto. Bien, yo pienso que se entendió. Así lo vamos a hacer por todo el contorno. Ya terminé de darle la vuelta de unir plantilla y suela. Jalé por aquí el hilito y corté. Ya llegamos acá. Ahora vamos a la parte delantera. También olvidé decirles que necesitábamos una cinta métrica. Particularmente, yo lo hago a partir de 4 centímetros. Es decir, hasta 4 centímetros. Ustedes lo pueden hacer más pequeño, más pequeñito, del tamaño que ustedes quieran, la abertura de su sandalia. Entonces, para que se pueda ver clarito, yo pongo los 4 centímetros y me vengo así, ¿verdad? Aquí se ve exactamente que este sería este que está acá. Este sería exactamente el que me permite a mí decir que allí hay 4 centímetros. Ahorita lo vuelvo a rectificar. Si ya puse uno, tan sencillo como esto, no es que estoy midiendo, sino que estoy simplemente poniendo la cinta para que me permita marcar exactamente dónde sería el otro lado que estoy midiendo. Los ponemos en esta posición porque a veces si yo lo tengo así, no pareciera que están a la misma. Entonces yo les sugiero siempre que coloquen las gasillas en la misma dirección para que puedan ver si está derecho. Vuelvo a medir. Me fijo aquí a ver si está derechito porque imagínense que quede torcido. Bueno, sería otro estilo de sandalias, pero la idea es que me quede igual al otro pie. Ok, entonces, si yo quiero saber exactamente, alineo la aguja. Lo puedo alinear con la aguja o con una regla o con algo, pero en este caso vamos a echar mano de lo que tenemos. Y vuelvo a medir a ver si exactamente tiene los 4 centímetros y si los tiene. Bien. Llegado a ese punto, como pueden ver, están los niños jugando. Como pueden ver, no, como pueden escuchar. Aquí justo en este voy a comenzar mi trabajo. Meto la aguja, paso el hilo y allí a mí me gusta asegurar siempre con esas dos hebras. Y ahora sí empezamos a tejer solo con una hebra y esta la vamos a esconder luego. Vamos a tejer 18 cadenitas. Una. Ya va que se me vino una hebra que no era. Comienzo. Uno,
¿verdad? Entonces ahora sí puedo jalar esto un poquito para que no se me ponga. Ojo aquí, cuando vayan a hacer estas cadenitas, pendiente que no les quede ni tan apretadas ni tan sueltas. Ya hice una, dos, tres, cuatro, cinco. Llevaba cinco. Ay, Dios, llevaba cinco, ya va. Ya va. Dije que cinco. Seis. Ay, que se me vienen las varias hebras. Siete, ocho, nueve, 10. Uy, se me salió la otra gastilla. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Pero no pasa nada. Bien, yo con hacer así tengo. Es más, ahí estaba más levantadita la que. Porque si hago así me queda como torcida, ¿verdad? Entonces lo hacemos así o lo hacemos así. Lo importante, ya les voy a explicar alguito que no quiero que se me pase por acá. Ok. Tejí 18. Cuando me incorporo, para mí sería el punto 19. Eso es para que vamos a llevar una cuenta luego. Ahora sí, veo si lo tengo derecho. Sí. Y vamos a hacer dos puntos deslizados. Lo vamos a hacer pasando la aguja de afuera hacia adentro. Paso aguja, saco hilo y deslizo. Vuelvo otra vez. Paso aguja, saco hilo y deslizo. Me regreso y aquí voy a colocar 19 puntos y cuando me incorpore sería el punto 20. ¿Cómo lo vamos a hacer? Medio punto envolviendo la cadeneta. ¿Ok? De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Y aquí tejí 19 y el punto número 20 va a ser acá donde me incorporé. Eso es para ir llevando bien la secuencia de ahora en adelante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dos puntos deslizados. Un punto deslizado y otro punto deslizado. Voy a pararme aquí para volverle a explicar por si acaso no quedó claro. Medimos la distancia apropiada. En este caso yo medí 4 centímetros. Hacemos la marquita acá y hacemos la marquita acá. Nos incorporamos con el hilo y tejemos 18 cadenitas. Y cuando nos incorporemos con un medio punto de este lado sería la número 19. Hacemos dos deslizados de afuera hacia adentro. Nos regresamos y comenzamos tejiendo acá 19 cadenitas y cuando nos incorporemos sería la número 20. Hago dos puntos deslizados. Y vamos a comenzar ya con el diseño propiamente dicho. Como ya, bueno, aprovechamos aquí, ya en esta vuelta vamos a comenzar a esconder ese cabito que me quedó. Acá, recuerden, ya yo lo he explicado en otros tutoriales.
Cada vez que comencemos la vuelta, vamos a saltarnos un deslizado, otro deslizado y comenzamos en el tercero. Así, de esta manera. Dejando el hilo para acá, observo. Aquí deberían salirme 21 puntos. Entonces digo 1 y comienzo a dejar la hebrita ahí en el medio para ir escondiendo. 2. Ay, perdón. Se me desbarató. Lo dejo por aquí en el medio, este cabito que está acá. Y digo, ya había tejido uno. Este es el número 2. Dos. Tres. Cuatro. Hasta acá llevo 14, pero quería explicarle, ¿verdad? Llevo 14 arrastrando la hebrita, entonces lo que hago acá es que la recojo un poquito y la corto. Hasta acá llevo 19. Cada vez que ustedes vean esto así, es el penúltimo. Este sería el 20, el punto número 20. Y donde yo me incorporé en la vuelta, donde comencé, sería el número 21. Cada vez que estemos de este lado, los deslizados van a ser de afuera hacia adentro. Entonces, meto aguja, saco hilo y deslizo. Ya hice uno. Voy con el otro. Meto aguja en el punto que sigue. Paso hilo, lo deslizo. Y cada vez que empecemos una vuelta, siempre nos vamos a saltar los dos deslizados. ¿Cómo es el diseño que yo hice en esta sandalia? Ustedes pueden hacer cualquier punto. El diseño es un medio punto convencional, un medio punto doble. O sea, comenzamos con medio punto convencional, sería así. Siempre comenzando en el tercero. Medio punto normal, medio punto doble sería abajo. Van dos. Medio punto normal arriba, medio punto doble abajo, medio punto normal arriba, medio punto doble abajo. Así se van a ir con el diseño. ¿Hasta dónde? Hasta el tamaño deseado. Recuerden que si aquí me dio 21, yo debo tener hasta acá, hasta el final, 22 puntos. ¿Qué hacemos cuando lleguemos acá? Dos deslizados. Volteamos el trabajo, empezamos en la tercera cadenita y por dentro sí vamos a hacer medio punto convencional. Nos venimos acá, dos deslizados y el diseño simplemente va a ser en cuando tengamos el trabajo de frente. Entonces sería un medio punto convencional, un medio punto doble. Eso lo van a hacer por el largo deseado. Yo lo hice por 10 líneas. Se va a ver algo así como esto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para que lo puedan apreciar. Bien, voy a adelantar un poquito y luego vuelvo para continuar. Ya hice el largo deseado. Aquí está la misma cantidad que tiene el otro pie. Y ya yo corté el hilo. Vamos ahora al tacón. Y justo donde tengo el tacón, allí pongo como referencia una de las casillas.
hago lo mismo del otro lado y comienzo a tejerlo. Donde tengo esa gastilla, allí voy a tejer en este caso medio punto convencional normal. Voy trabajando punto por punto, punto por punto, voy escondiendo esta hebra. Cuando llegue al centro hago lo mismo, voy escondiendo la hebra como ya vieron que lo hice anteriormente, hasta llegar al otro extremo. Aquí por ejemplo, ya yo llegué al centro donde está el hilo que había quedado pendiente de cuando uní plantilla con suela, y continúo de esa manera llevándolo para ir perdiéndolo. Ya llegué de talón a talón. Ahora sí es mucho más fácil. Al llegar acá, volteo mi trabajo. Algo que quería comentarles. Por ejemplo, aquí en mi caso, a mí me dio 34 medio puntos. Es probable que a ustedes les dé otra cantidad. Lo importante es que siempre vayan contando para que la conserven, porque en el caso de este talón no lo vamos a disminuir, sino que lo vamos a ir llevando del mismo tamaño. Para eso empezamos siempre a tejer en el mismo punto donde terminó la vuelta. Si ahí terminamos la vuelta anterior, ahí comenzamos otra vez. No estamos haciendo diseño, sino medio punto normal y corriente, punto sobre punto. Esto lo vamos a ir haciendo de un extremo al otro, nos regresamos y lo vamos a hacer del tamaño deseado. Yo en este caso lo hice de 11 líneas, es decir, 22 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 y la última 11. Cuando regrese lo voy a traer ya del largo deseado para explicarles cómo continuamos ya con los últimos detalles. Ya hice por acá el alto deseado, el tamaño deseado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, cuando llegue de este lado, de una vez voy a empezar a hacer las cadenitas que me van a permitir sujetar la sandalia. En este caso yo voy a hacer algo así como 60 centímetros de cadenita. Ustedes lo van a hacer el tamaño que ustedes quieran, porque esa cantidad me permite a mí que la persona se inclusive se pueda sujetar la sandalia dándole varias vueltas en el talón, que a muchas personas les gusta así. Entonces regreso cuando tenga ese largo deseado para decirles cómo vamos a continuar. Ya hice la cadeneta del largo deseado. Entonces como yo le voy a poner estas chaquiras, estas se las voy a poner de la siguiente forma. Hay muchas formas de ponerla. En este caso yo las voy a pasar las tres porque quiero que me queden uniditas. Hay varias formas de ponerla. Acá y acá. Y me vengo entonces para la que tengo acá. La cadenita. Y cierro porque quiero que me quede así. En lo sucesivo voy a trabajar con punto deslizado. Así. En cada cadenita deslizo. Voy para la siguiente.
En cada cadenita hago punto deslizado. Hasta llegar abajo. Cuando llegue allí, les comento. Ya terminé de hacer todos los puntos deslizados. Ahora voy a seguir por acá, pero haciendo medio punto. Bien, si terminé ahí, fíjese, aquí se aprecia muy bien donde puedo dar continuidad. ¿Sí? ¿Ven? ¿Dónde sería ahora? Acá. Acá. Esto le da un acabado muy muy bonito porque se ve como que uno estuviese perfilando la labor. Yo por lo general lo hago siempre que hago un trabajo tejido, le hago los bordes. Así vamos a ir haciendo medio punto por todo este contorno. Cuando llegue aquí, les digo qué puntico yo le coloqué a la sandalia y en la capellada. Ya llegué aquí a la capellada. Entonces, vamos a iniciar de la siguiente manera. Hacemos una, dos y tres cadenitas al aire y hacemos medio punto allí donde salieron las cadenitas. Continúo en el siguiente y digo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y repito el mismo procedimiento. Una, dos, tres cadenitas al aire y me voy al inicio de donde hice esas cadenitas al aire y hago medio punto y continúo otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres cadenitas al aire, una, dos y tres. Me voy al inicio y dejo un medio punto. Así voy a continuar. Solamente yo hice esto en la capellada. Aquí, si vamos con medio punto, seguimos con medio punto. Aquí hacemos la cadena de 60 centímetros, incorporamos las puca o la chaquira, nos regresamos con deslizado y vuelvo para decirles nuevamente acá cómo lo terminé yo. Ya terminé la tirita de este lado, entonces ahora voy a hacer medio punto doble, es decir, voy a hacer medio punto. Esto lo hago como para que le dé un poquito de dureza al talón. Llevo dos, tres, cuatro y cinco y hago lo mismo que hice en la capellana, 1, 2 y 3. Cierro acá y continúo. 1, 2, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres. Cierro acá con medio punto y continúo. Ya llegué a este lado, ¿verdad? Vean cómo me quedó. Entonces ahora saco mi hebra de hilo así larga. La corto. Y la voy a esconder por acá. Regreso ya para enseñarle ya las sandalias terminadas. Ah, ya va, no quería enseñarle el zapato terminado sin explicarles cómo escondo el hilo. Se me olvidó también decirles que necesitaban una agujita de estas. Ay, no. Ok, bien. Lo voy bajando por aquí. Lo voy pasando. Voy pasando porque mientras más lo escondamos,
Mientras más largo nos quede, o sea, es como para evitar la posibilidad de que se nos deshilache, de que se nos vea la hebra por aquí. A veces me pongo a ver es con el lente de la cámara y no lo distingo bien, entonces tengo que enfocar no en la realidad virtual, sino en la realidad, vamos a decirlo así. Ok, y aquí lo voy pasando igual por todo esto. Bien, lo paso por aquí, lo paso por aquí hasta perderlo. Bien, de esta manera doy por concluido el tutorial de esta sandalia. Muchísimas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, si tienen dudas, me pueden consultar allí en los comentarios o también me pueden escribir, que yo por lo general respondo los WhatsApp. Yo estoy en Costa Rica y mi número de WhatsApp es el 7140-0497. Muchísimas gracias.